Me has encontrado. Enhorabuena. Valió la... Ah, se me ha ido. Tenemos trato. Vuelves a gym, haces trabajo. ¿Cojones? No estamos en la universidad, hay que pensar. Mi gente, habla con ellos. ¿Eres V? ¿Saben que les vigiláis? Esto es nuestro territorio, nuestro hogar. Aquí no tenemos que ser fantasmas. Tú tienes que ser fantasma. Silencio, invisible. ¿Sabéis cómo entrar? Me dijeron que lo sabríais. Sí, por garaje, por detrás, la... Pero, shh, sin ruido, güey. ¿Ha pasado algo interesante dentro? Desde que estamos, sí, tranquilo. ¿Algún movimiento? Bueno, ellos salen una vez por cosas. Disfruto de las vistas.
esa puta rata! ¡Come mierda, zorra! ¡Ya te tengo! Estoy dentro. Ya veo. Camioneta. Vale. Thank you.
los extra que te damos, todo bien por ahora. Entonces, sabe que estoy aquí. ¡Venga! ¡A ver qué sabes hacer! ¡Tengo el plomo en la puerta!
tengas miedo. Reventad.
tenemos que hacer. Sin ruido.
Therefore, I am.
ojos abiertos. ¿Qué pasa? Pronto tienes compañía. Haces escáner, Pete. Esto está chungo, ¿eh? Debe tener punto débil. Ya que estás aquí, ¿qué coño estamos mirando? Mapa de flujo de datos de Pacifica, Kazanagüe. ¿Quién es Kazan? Netwatch. Siempre quieren jodernos. ¿Y qué es lo que buscan? Fortalezas, datos internas. Si rompen nuestro hielo, consiguen agua y toda la red. Volvemos a tiempos oscuros de Barmos. ¿Seguro que tenéis, no sé, buscadores web, copias de código? Tenemos. También buscan eso. ¿Está la cosa chunga? No sé cuántos datos obtienen, pero mapa no es completo. Aún no tienen validación de fuente. Vale. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que llegar a agente ahora fácil. Mira a mapa. Está en cinema. Márchate ahora. Esta no es tu guerra. Med. ¿Qué? Placid, ¿qué pasa? Nos han cortado conexión. Renner sabe que estás aquí, gracias a él. No os lo podéis cargar desde la red. Tiene que estar conectado en la furgo. No puedo romper su defensa. Tú encuentras y enfrentas a él. Vale. ¿Y qué hago cuando lo encuentre? Yo te digo. Agente intenta cortarte el paso. Vuelve. Hay puerta detrás de camionet. Yo abro.
Sid, ¿qué pasa? Creo que ha tenido suficiente. Él. Necesitamos sus datos. ¿Esquircle? Antes tienes... ¿Placid? Oye, tranquila. ¿Qué has hecho? Ahora podemos hablar en privado. He cortado la conexión con el resto de Pacífica.
Nos da algo de tiempo. No he venido de cháchara. Tenías un espectro, ¿a que sí? ¿Lo ha visto y oído todo? ¿Ha seguido sus órdenes? No sé qué te pagan los hijos del vudú, pero nosotros tenemos más pasta. ¿Quieres comprarme? Para nada. Considéralo una contraoferta. No te juegues la vida por los vudú. No se les conoce precisamente por su integridad profesional. Llevan en Night City, ¿cuánto? ¿50 palos? Y los tíos aún se aferran a la tribu. Su desconfianza hacia los extraños, legendaria. No me interesa. No es cosa de pasta. Pero necesito hablar con mamá Brigitte, la jefa de los vudú. Brigitte y su perrito faldero, T. Neptune, llevan días congelados, desde que cubrimos su subred con hielo. ¿Y tú? Bueno, te han enviado para liberarlos. ¿Sabes por qué no te han contado nada? Porque eres una ranión. Así llaman a los extraños que traen para trabajos especiales, felpudos. Y cuando ya no les haces falta, a la basura. Es el destino de los ranions. ¿Tienes a Brigitte? ¿Y cómo lo has conseguido? Cuando tomamos el centro comercial, sabíamos que los vudú enviarían runners. El primero que entró fue Tinetum. Y cuando le metimos un hielo, Brigitte entró tras él usándolo como escudo. Una tipa dura, pero también acabó atrapada. ¿Puedes probar ese cuento de que los vudú quieren traicionarme? ¿Qué quieren? Joder, ya lo han hecho. En cuanto entregaste tu enlace, te metieron un espectro y un virus. Habla como si hubiera estado allí. Te está camelando. Es tan evidente que da pena. Dame pruebas. Además, lo sabía. ¿De verdad? Pues oye, echa un vistazo. Haz un diagnóstico del sistema. Vale. ¿Y? Todo en su sitio. Ni rastro de... Hazlo otra vez. Y luego compara resultados. Idénticos, ¿eh? A ver si va a ser que no es un diagnóstico de verdad y es una copia. Muy bien. ¿Qué ofreces? Un trato. Yo me cargo el virus vudú de tu sistema y libero tanto a Brigitte como a ti, Neptune. Se despertarán como si no hubiera pasado nada y ya está. Tú solo tienes que dejar que nos vayamos con los datos. ¿Qué te parece? Tic-tac, tic-tac. El tiempo se acaba por momentos. Me quedaré con mi plan. Oye, V, ¿estás bien? Un momento. Tenías la misma pinta que él hace nada. Gracias. No estaba preguntando. ¿Qué ha pasado? El Ned Cerdo tenía razón. Los vudú te la han jugado. En cuanto les conseguiste acceso a la web de Netwatch, frieron a todos los agentes. Y a ti. ¿El biochip ha vuelto a salvarme el culo? Placid no va a saber por dónde le vienen. Podría ser. En ese caso, de nada. No voy a dejar correr esto. Joder, más vale. Te han convertido en su pagafantas kamikaze.
¿Quién aceptaría curro de unos raros como los hijos del vudú? Placid supuso que serías una arrastrada, alguien a quien nadie vendría a buscar. Decirlo es fácil de cojones. Bueno, ahora mismo pareces una mierda. Pero supongo que también tendrás días buenos. Hostia, gracias. Va siendo hora de tener unas palabras con Placid. Vamos al Bati. Cobronazo, espero que le molen las sorpresas.
Liviva. ¿Quieres hablar con Placid? ¿Eso quieres? Porque yo puedo llevar. N'approchinez pas les Sapita. Escala de 1 a 6, diría que un 6, sin duda. ¿Tanto miedo te da volver a Delamain? ¿Tienes que alargar esto? Supongo que ambas sabemos lo que va a pasar ahora. Delamain te echa de menos. Tengo que apagarte. Se ha procesado su espécimen. Comencemos ahora con la prueba en sí. Te agradecería que no me lo pusieras tan difícil. Te tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba. No te la quiero estropear, pero tengo una pista. Te mataré y el piso te queda sin cartas. Se me ha ido. ¿Qué es? ¿De qué forma? ¿Dónde está ese cabronazo de Placid? Arriba. Placid, ton message ouvert à vivre toujours. Mademoiselle Montevini, oui. ¿Has vuelto? ¿Cómo? ¿Cómo consigues? ¿Ese es el otro que enviaste al gym? Parece que no le fue muy bien. ¿Qué es lo que soltaste en el gym? ¿Un virus? ¿Un impulso electromagnético focalizado? Lo vi antes de que me reventaran los plomos. Vi cómo os cargasteis a los agentes de Netwatch en la red de Mosley. Llamamos Kival el Limie, el que devora la luz. 10 agentes de Netwatch se tragan. Destruye la red y las BBS, pero no tú. Tú vomitas luz otra vez. Parece que la habéis cagado. ¿Qué va a pensar Brigitte? Hace. Tenemos que ir abajo. Esto no ha terminado. Netwatch volverá. Espero que no lleves a ella a cripta. Es Rañón. Nada especial. ¿Ves escaneos? Los vi, oui. ¡Soti, cuña! ¡Fetumon, soti! Tú debes de ser Brigitte. Qué chungo es llegar hasta ti. Tienes algo para mí. Sabes lo del biochip, ¿verdad? Oui. Y debemos ver cómo está. ¿Qué sabes de lo mío? Más que Placid, seguro. Reconociste el biochip porque ya lo estabas buscando. Tenemos que examinarte. Si has sobrevivido en gym, es por el chip. ¿Quieres escarbar en mi cabeza? Lo cierto es que no me acabáis de dar buen rollito. Llegaste en momento malo.
¿Me lo tomo como una disculpa? Tú tienes disculpa cuando dices cuanto quieres por Jim. Si está en buena condición, por supuesto. El chip ya estaba jodido. De hecho, si estoy aquí, es por eso. ¿No funciona? No del todo bien. La cosa es que no sé de nadie que pueda sacarlo sin que me juegue el pescuezo. Como fuiste tú quien encargó el robo, supuse que podrías saber cómo ayudarme. ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo nos encontraste? Evelyn Parker, ¿te suena de algo? Ah, muñeca. Puta. Ella nos encuentra y te guía a nosotros. Resulta que no es completamente inútil. Escucha, ¿me puedes ayudar o no? Oui, Nanku. Pero aquí no. Vamos a cripta y nos darás acceso a Chip. Cuando tengamos datos, haremos lo posible por ayudarte. ¿En serio? ¿No he hecho suficiente por vosotros? No hay otra forma. Para quitar antes tenemos que examinar. ¿Porque si la cagas te quedas con las manos vacías? ¿Es eso? Te di palabra. Te ayudaremos. No parece que tenga elección. Sígueme. Está claro que os mola este sitio. Pero, en serio, no tenéis pinta de ser religiosos. Dejamos dioses en Haití, pero aquí somos fuertes sin ellos. Por aquí. ¿Cómo es que Placid no tenía ni zorra del biochip? No lo reconoció en los escaneos. Pocos de nuestra gente saben de Compeki Plaza. Pero Placid es... Jean Vidipa. ¿A dónde vamos? Pronto verás. Agente Network, ¿no vio biochip en ti? Étrange. Nunca le di la opción. Bien. Complicaría el trabajo. ¿Es un viejo túnel del metro? No, parte del sistema intercontinental Maglev. Cuando estados conectados. Pero como red derrumbó después de guerra. Llevaremos a ciberespacio. Allí interactuarás mejor con red de constructo.
Di la diferencia con el netrunning normal. Interfaz muestra capas de datos directas de la red y se pueden leer, claro. Runner básico ve solo un mapa. No ven bajo superficie. Su tech, mala.